Este programa es presentado por Aldana Láser Miami, expertos en medicina fotónica y dermatoestética a luz de tu belleza. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Irenco, Auto Sales. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. La Ceiba Tire Shop. Flamingo Bravo Supermarket, tu supermercado más grande y variado del sur de la Florida. ¡Buenos días, mi gente! ¡Buenos días, buenos días! ¡Zapateado, zapateado! Hoy es miércoles 11 de agosto del 2021. Gracias por acompañarnos hoy en Chica al Día. Ustedes no se lo pueden perder porque me acompaña Andy Salandi. Estaremos analizando algunos videos bien interesantes. También me acompaña Carlos Mesver y, por supuesto, Yurek Vázquez para hablar de churupitos, de la casa de valores, de dónde invertimos ese dinerito que tenemos ahí guardado y no sabemos qué hacer con él. Bueno, hoy estaremos hablando de eso aquí en Chica al Día y ustedes no se lo pueden perder. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram y TikTok. Y si estás en Florida, nos puedes ver en vivo a través de nuestros canales 81 y 1090 HD de Comcast. Aquí está el código QR. Tu teléfono celular, pones la camarita, descargas la aplicación, te suscribes y listo. Vas a pagar menos de $1 mensual o menos de $10 anuales. Pero antes de darle la bienvenida a Andy Salandi, a Yurek Vázquez y a Carlos Mesver, vamos a ver qué nos tiene Susana la mañana de hoy, que hoy anda con esa boquita así como misteriosa. Debe ser porque estamos atentos de Fred Norquis, ya te voy a contar. No te imaginas. Uy, ok, vamos a ver. Bueno, comienzo. La tormenta tropical Fred se aleja de Puerto Rico y avanza hacia República Dominicana. ¿Será por eso que estoy así? Bueno, no, hay que preocuparse, hay que sobre todo informarse y seguir a esto. Voy a cambiar radicalmente. Hay que calmarse. Siempre los expertos están recomendando tener un plan de contingencia a la mano, estar preparados por si alguna de estas situaciones atmosféricas llega a convertirse en huracán. Mientras tanto, mantengan la calma. Bueno, el caso es que el pronóstico de este sistema atmosférico para los próximos días, con imágenes satelitales y probabilidad de vientos, ha estado acompañando las informaciones. Se trata de la tormenta tropical Fred, que se formó la noche de este martes al sur de Puerto Rico, ya dejó atrás esa isla y ahora avanza hacia República Dominicana. Según el parte del Centro Nacional de Huracanes, a las 8 de la mañana, el centro de la tormenta se encuentra a 50 millas al este sureste de Santo Domingo, tiene vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora. El aviso de tormenta tropical para Puerto Rico, incluyendo a Culebra y Vieques, y para las Islas Vírgenes estadounidenses, se ha descontinuado. Sin embargo, como les digo, tenemos que estar muy atentos al seguimiento de este tipo de sistemas y siempre, siempre, siempre tener un plan de preparación. En este caso es lo más importante, saber qué haría usted ante determinada situación, estar preparado, tener lo necesario para cualquier tipo de circunstancia que pueda presentarse. Mientras tanto, usted siga las informaciones, relájese y más nada. Continúo con otras informaciones y voy a pasar a comentarles parte de lo que está ocurriendo en Venezuela. Matraqueo en alcabalas y falta de combustible en el país, triplica precios de productos agrícolas, ¡qué barbaridad! En las zonas productoras los precios en ocasiones pueden disminuir semanalmente a puerta de finca, sin embargo, ese efecto no es notorio en los mercados, pues a la inflación se le suman factores como la escasez de gasoil y las alcabalas que pueden exigir hasta 4 bolsas de comida por dejar pasar a los ferieros.
Esa es la situación que están viviendo los productores agrícolas y que están denunciando el régimen ha propiciado por una parte por la falta de gasoil y por otra por la corrupción que en este caso está teniendo a personas que para poder transitar por el país, para poder llevar su producción, pues necesitan ir dejando algo de lo que han producido, de lo que estarían llevando al consumidor, tienen que ir aportando algo, lo que incrementa aún más el costo de la persona final. La persona que va a consumir, pues, es la que sufre todas estas consecuencias. Qué lamentable y qué triste que esto esté pasando en nuestro país. Paso a otro panorama para comentarles sobre Nicaragua, un país que tampoco perdemos de vista lo que está ocurriendo allí. Y les comento que la persecución no se detiene. El régimen de Daniel Ortega lleva 32 presos políticos desde mayo hasta la fecha. El ex embajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio José Díaz Dávila, de 70 años de edad, se convirtió en la víctima número 32 del régimen de Daniel Ortega tras ser apresado este lunes cuando salía de una audiencia en la fiscalía de su país. La denuncia fue realizada por su partido Ciudadanos por la Libertad, luego que Díaz, quien además fue parlamentario de su nación, fuera sometido por la policía cuando se dirigía en su vehículo hacia su residencia. Así está la situación de Nicaragua y no se puede perder de vista. Cuba, Nicaragua y Venezuela siempre atentos a lo que está ocurriendo, lo que pretende el régimen de Daniel Ortega y lo que viene haciendo en los últimos meses, últimas semanas, a propósito de la persecución tanto a medios de comunicación como a miembros de la política opositora. Paso a otro panorama, tiene que ver con el deporte y esto que tiene atentas a muchas personas en los últimos días. ¿Tiene que ver con quién? Con Messi. ¿Por qué? Bueno, pasional recibimiento fue el que le dieron los fanáticos del PSG a Messi, del insólito regalo que quiso darle un hincha al tierno gesto de Leo. Los fanáticos del club francés se encuentran exultantes por el arribo del astro argentino y colapsaron las inmediaciones del Parque de los Príncipes. La era de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain comenzó de manera oficial ayer, pero su raid mediático continuó hoy con una conferencia de prensa llena de medios representativos de todos los lugares del mundo. En fin, estas imágenes han estado circulando y nos muestran la llegada de Lionel Messi a este nuevo club que lo va a estar acompañando o donde él va a estar brillando. Ya ha dicho que va por más y lo ha dejado claro en esta rueda de prensa. También les comento que Lionel Messi es jugador del PSG y usará ahora el dorsal 30 como en su inicio. Otra imagen que circuló es la de él con su camiseta número 30 que le va a estar acompañando en el dorsal a partir de esta nueva etapa. Así que allí vamos a estar muy atentos. Yo estoy segura que los fanáticos de Messi lo van a seguir incluso cuando ha cambiado de club. No sé, ¿qué pensarán? ¿Qué harías tú, Norqui, si tu jugador de fútbol favorito se cambia de club? ¿Lo sigues a él? ¿Acompañas el club o te quedas anclada en el anterior? Bueno, chica, yo lo seguiría para donde vaya. Ahí detrás de él iría. Lo seguiría para donde vaya. Yo lo acompaño. ¿Vamos por aquí? Ok, vamos por aquí. ¿Tú? Yo también lo acompañaría, si me gusta su juego, si me gusta lo que hace también. Además, y si me gusta el otro equipo, pues... Además, la gente fiel y leal siempre te va a seguir a donde tú vayas. Eso es lo de menos, que te lo digo yo que tengo 10 años con Orgasmos la Obra y estoy segura que cuando arranque de nuevo vamos a volver a tener a toda esa gente ahí apoyándome. Claro que sí. Aplauso para mí, por favor. ¡Eh! 10 años con Orgasmos la Obra. ¿De qué? Qué sabroso, ¿verdad? ¿A quién no le gusta? La verdad que sí, sí. Aunque alguna estará por ahí así. Ay, sí, sudando. No hay nada más rico. Mira, lo que es amor, sexo, dinero, familia, es lo máximo. Que no falte. Y por supuesto, y salud. Pues si tenemos buen sexo, tenemos salud. Gracias, Susana, por toda esa información. Vamos a hacer una pausa y al regreso me acompaña Andy Salandi. Ay, qué sabroso aprender de oratoria y neurolingüística con el mejor. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más de Chica al Día. Ya venimos.